Y bueno, llegó el momento de la semana para conocer mejor el alma ancestral de América Latina con nuestro espacio de Isla Tortuga a Via Yala, con Álvaro Restrepo desde Colombia. Hola Álvaro, buenos días Álvaro. Hola Marta. ¿Estás Hola, ahí? Hola Lian. Pues muy conectado con ustedes y con lo que se ha mencionado también con este espacio que sucede cada 4 años, aunque ahora sucedió cada 5, que es lo de los Juegos Olímpicos y de la idea misma del olimpismo, que de una u otra forma está relacionada con varias cosas que les quisiera comentar antes de mencionar algo bien importante que fue la celebración del Día de la Pachamama, que uh-huh. Eso será con lo que quisiera cerrar. Pero bueno, dándoles un abrazo olímpico al otro lado del charco. Otro de vuelta. Entonces, lo primero que les quisiera contar es que en estos olímpicos algo de lo que no se ha hablado mucho es que tal vez ustedes se han dado cuenta que hay un equipo olímpico de refugiados. Sí. Que es la segunda vez que participan. Uh-huh. Bueno, pues esta vez son 29 personas, 29 atletas de distintos lugares del mundo que igual nos tendrían que llamar la atención de una realidad. Y es que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el mundo actualmente hay más de 84 millones de personas desplazadas a la fuerza. Y con la pandemia, pues esto parece que se amplía. Y recordemos que hay una nueva categoría que es la que seguramente se va a profundizar en el corto y mediano plazo, que es el del refugiado climático. En realidad ahora la gente literalmente está huyendo por lo que está sucediendo con esta crisis climática que está a puertas de convertirse en un colapso. Entonces esta delegación de refugiados que participa en los Olímpicos nos tendría que llamar la atención sobre eso. Y quisiera mencionar algo acerca de lo relacionado con los Juegos Olímpicos, es con la idea del deporte. Pues deporte es una palabra en español que tiene su origen en una palabra latina y que era deportare. Wow. Que ese deportare era la idea de llevar algo o salir. Entonces, cuando alguien triunfaba, sobre todo los generales romanos, pues les llevaban en su cabeza pues una corona de laurel, que eso venía pues también de los griegos. Pero de ahí mismo viene la palabra deportar. Sí. O sea, sacar de. Y eso es lo que le está sucediendo a tantos millones de personas. O sea que esta ocasión es importante como para recordar que son millones y millones de seres humanos como nosotras y nosotros que por distintas condiciones políticas, religiosas y ahora climáticas, pues no pueden generar y construir su proyecto de vida donde han crecido o nacido. Y quisiera mencionar que entre tantas cosas que suceden, algo que no se ha hablado mucho en estos Olímpicos es que recientemente a uno de los caballos que compitió en estas justas, un caballo que por cierto se llamaba Jetset, al pobre caballo, después de que se chocó en un obstáculo, el número 20, en un recorrido que había, tenía 14 años el caballito, pues dicen que por razones humanitarias, los propietarios del jinete, que era un suizo, tomaron la decisión de sacrificar el caballo. O sea que es una cosa bastante paradójica, por no decir triste, sí, o patética, de que un pobre caballo, cuando ya no puede correr, ya puede cumplir con la función que supuestamente para la que lo han criado, pues literalmente sacrifiquémoslo. Madre, entonces mía. Es una cosa de la que no se habla, pero sucedió también en estos Juegos Olímpicos. Sacrificaron al Jesse. Es esa mentalidad funcional, la mentalidad funcional que tenemos en Occidente, ¿no? Bueno, en Occidente no sé, pero sí, bueno, la verdad es lamentable, sí, es muy lamentable. Sí. Yo te agradezco que traigas estas cosas aquí y visibilices todo esto, porque yo creo que son cosas que no se hablan normalmente y que conviene que supamos. Gracias, Álvaro. Álvaro, la última semana has estado muy activo en tu defensa de la Madre Tierra y curiosamente anteayer fue el Día de la Pachamama, ¿no es así? Claro, y con eso lo quiero ligar con los Juegos Olímpicos, es porque, así como nos contó Vero, el olimpismo, ese espíritu olímpico que,
que el que creó los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, planteaba precisamente la idea de la cooperación, el esfuerzo, la solidaridad, que poco a poco pues el deporte ha venido perdiendo en su afán de mercantilización y de competencia. Y lo importante es la idea de que podamos disfrutar juntas y juntos. Entonces, dentro de las actividades que hemos tenido recientemente acá en Medellín, pues participamos de una experiencia muy linda que se llamó el Bazar Anarquista, que era una mezcla, un juego de palabras entre el amor y el anarquismo, o sea, cómo pueden compartir esas visiones de libertad y dentro del afecto. Y entonces yo compartí ahí un tallercito de juegos de cooperación. ¿Y qué tienen los juegos de cooperación de particular? Que también son utilizados por muchos educadores de no violencia. Es que en eso no hay ganadores y perdedores. Todos disfrutamos. Y si alguien no lo hace, o entre comillas se equivoca, pues tratamos de que entre todas y todos, con la inteligencia colectiva, todos podamos salir adelante y seamos conscientes de eso. Entonces, es algo de lo que compartimos ahí. Y bueno, y fue parte también como una celebración a la Pachamama, a esa energía vital que se manifiesta en lo que conocemos como Madre Tierra. Y entonces también compartí un tallercito ahí de Ho'oponopono colectivo, donde no solamente holográficamente tratábamos de sanarnos entre todas y todos, sino que visualizábamos a la Madre Tierra y le mandamos esa energía de sanación. Así que los juegos también sanan, si le ponemos esa intención y con mucha atención. Y quisiera mencionar un poquito, porque para ir cerrando, que por qué se celebra el Día de la Pachamama, porque el 1 de agosto, qué es lo que sucede. Eso es lo que te quería preguntar. Esta celebración de la Pachamama, ¿a cuándo se remonta? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se está haciendo desde hace pocos años? ¿O es algo que tiene ya siglos de antigüedad o incluso milenios? Pues sí, recordemos que esta época que en el hemisferio austral es el invierno, y después del solsticio de invierno, digamos que viene un proceso donde la gente se va recogiendo, y llega un momento en que, mediando la estación, se plantea hacer una ofrenda, un evento de retribución a la Madre Tierra por todo lo que nos ha dado, y sobre todo para que cuando pase el invierno, nuevamente los alimentos y el florecimiento se den. Entonces, digamos que es por esta época. El que se haya llegado a esa convención de que el 1 de agosto es el Día de la Pachamama, pues es una cosa más bien reciente, pero en realidad durante todo agosto se hacen todo tipo de actividades. Esencialmente en Bolivia, en Perú, es un ritual bastante andino. Lo que se hace es hacer un hoyo en la tierra, y en ese hoyo pues están dando ofrendas de lo que la Pacha, la Madre Tierra, nos ha dado. Entonces se comparten hojas de coca, alimentos, en muchas partes también ponen dulces, y los elementos, el fuego, la tierra y el agua, están muy presentes. Siempre se enciende un fueguito interno y otro externo. También se comparte un poco de líquido, a veces licor, porque se le da de beber a la Pacha, y también alguna gente celebra, canta, y en otras partes pues es el compartir y se forma un círculo. Hay distintas formas. Entonces, esencialmente es un encuentro de reciprocidad, de recordar que la Madre nos da sin pedirnos nada a cambio, pero está en nuestra conciencia el retribuir, porque todo está circulando, todo está pasando, y esencialmente Pacha en quechua es energía, pero también es tiempo, espacio-tiempo. Entonces la Madre Tierra lo que hace es que recoge la energía del espacio-tiempo, del universo, y la sintetiza y la vuelve sostén, la vuelve memoria. Y nosotros en eso somos hijas e hijos de la Madre Tierra. Entonces es un ritual bien bonito. Sí, pero Álvaro, los invitamos que durante agosto lo hagamos. Claro. Y perdona, te quería preguntar si los jóvenes, los de hoy en día, si eso es un ritual que es vigente, que la gente joven también participa, o simplemente son núcleos así
de gente, porque aquí en Europa todo no. esto se ha perdido, bueno, estamos años luz, tenemos que aprender muchísimo de todo lo que vosotros aún tenéis y que nosotros ya lo tenemos como olvidado en nuestra cultura. Es que no, sí que hay tradiciones, evidentemente, pero cada vez como que están más lejos, vienen todas las tradiciones pues americanas y cosas de estas, pero todo esto que es tan precioso, que es tan necesario, creo yo, a mí desde luego me gusta muchísimo y que puedo hacer a lo mejor a nivel individual, pero así, ¿los jóvenes también están metidos en esto o es algo que queda ahí como un remanente, es algo que está activo? Quería decir, está vivo todavía, porque es una esperanza, claro. Claro, ahí cada vez más gente joven participa de estas ceremonias, sobre todo pues que las redes sociales y canales permiten ver las distintas formas de celebrar. Por ejemplo, en el caso de acá de Medellín, pues nosotros venimos en un proceso de recuperar las ceremonias y sobre todo caminar en las montañas, porque nosotros vivimos en un valle donde para los pueblos andinos cada montaña es un ser, es un abuelo o una abuela de conocimiento. Una chachila o apu, hay distintos nombres para eso. Bueno. Y cada vez son más jóvenes los que participan en estas ceremonias y sobre todo que le dan mucho color, mucha alegría, mucha música. Eso sí que tienen esas actividades. Digamos que lo ceremonial no raya, bueno, no tiñe coro con el disfrute, porque a veces pareciera que para las ceremonias hay que estar con una posición muy eriática, como si estuviéramos, no sé, en una visión distorsionada, como se llama en la antigua Grecia, sí. que una cosa mítica. Y no, aquí en el sur es más alegre, de mucho colorido, y que cada quien lo va reinventando, que eso es bonito. Uh-huh. Hay la recreación permanente. Qué bien. Y yo creo que esa diversidad, así como hemos hablado tantas veces del colorido que tiene la guipala, esta bandera andina, sí. que nos representa, pues es eso. En la diversidad nos encontramos. Y la madre tierra no es una, sino muchas también. Se expresa de muchas formas, entonces es una invitación al disfrute diverso. Pues qué bien que nos cuentes estas cosas y que podamos transmitirlas a través de Midnight Sun, porque yo creo que lo necesitamos, sobre todo en Europa. Creo que en Europa necesitamos abrir la cabeza, abrirnos a otras posibilidades, a otras, el corazón, incluso realidades. Pero bueno, también me imagino que en Avia Yala, que en América Latina, también vendrá bien a mucha gente entrar en contacto con lo que ha sido el legado ancestral de aquellas tierras. Así que te damos las gracias por traernos todos estos contenidos y todos estos conocimientos, y te esperamos en 15 días, Álvaro. Gracias. Y recuerden que los olímpicos nos tienen que llevar también a reflexionar sobre qué es lo más alto, qué es lo más lejos, pues que la idea de la competencia no nos lleva, nos tiene en esta crisis, y que podemos llegar entre todas y todos juntos más alto, más lejos, pero también más hacia el centro, más profundo, sí, a esa sabiduría, a esas memorias. Claro. Así que Marta y Grian, gracias como siempre, y nos vemos en 15 días. Gracias, gracias Álvaro, gracias por tus palabras, siempre... Gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Sol de medianoche.